Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación al curso Configurar y administrar el almacenamiento virtual en Bingware. Soy Marco Orbalán, fundador y CEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Bingware, ciberseguridad, Cisco y Azure. Los requisitos que tenemos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son... Disponer de un PC, tener conexión a Internet y disponer de una cuenta gratuita de Bingware Hanson Lab. Cuando nos creamos una cuenta en Bingware Hanson Lab, tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso. El índice que vamos a cubrir durante este curso es el siguiente. Empezaremos hablando sobre conceptos de almacenamiento. Aquí describiremos en primer lugar lo que es un data store, lo que es un almacén de datos y a continuación pasaremos a hacer una introducción a todos los protocolos que tenemos de almacenamiento. VMFS, NFS, Virtual volúmenes virtuales, draft device mapping. Y consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y de unir nuestro almacenamiento físico con nuestro almacenamiento virtual. A continuación empezaremos a desgranar cada uno de estos almacenamientos. Empezaremos con Fiber Channel. Explicaremos qué es Fiber Channel, qué componentes necesitamos para tener una estructura de almacenamiento en Fiber Channel. Cómo haremos el control de acceso y el direccionamiento, la gestión de múltiples rutas y qué características tienen en especial los almacenamientos fiber channel. A continuación describiremos iSCSI, describiremos los componentes, el direccionamiento, la nomenclatura que utilizamos en iSCSI y pasaremos a los temas de configuración, descubrimiento seguridad y multipathing. Acto seguido entraremos en los que son los volúmenes VMFs. Aprenderemos a crear data stores, a cómo funciona el aprovisionamiento dentro de VMFS, implementaremos los modos de mantenimiento, cómo podemos eliminar, cómo podemos desmontar almacenamiento VMFS y acabaremos viendo los algoritmos multipathing y el balanceo de carga. El siguiente método de almacenamiento que veremos es NFS. Describiremos los componentes que tienen, las diferencias entre la versión 3 y la versión 4.1 y cómo funciona el multipathing y la compatibilidad de NFS con otras tecnologías de VMware. Y por último, hablaremos de Virtual SAN. Veremos qué componentes tenemos para trabajar con Virtual SAN, explicaremos el concepto de grupos de disco, qué requisitos de hardware tenemos para implementar Virtual SAN y cómo funcionan las políticas de almacenamiento y los ajustes necesarios para trabajar con Virtual SAN. Los objetivos que tenemos a la hora de ver este curso son Definiremos claramente todos los conceptos de almacenamiento necesarios para tener una infraestructura virtual, su almacenamiento y aprovechar al máximo los diferentes tipos de almacenamiento que tenemos, y aprenderemos a configurar tanto Fiber Channel como iSCSI, VMFS, NFS y Virtual Hasta aquí este vídeo sobre WinWeb. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Bingware, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar.